Hola amigos y amigas, parte de toda la fanaticada de Transformers, soy su amigo Abraham López, y en este video hablaremos del peor error de Transformers, 5 El Último Caballero, parte 4. En este caso hablaremos de un error de esta película 1 desde el director conocido como Explosiones Locas Bay. No sé a cuántos de ustedes les gusta la película de Transformers 5, pero a mí casi no me gusta y más por un error como este. Optimus Prime, como Nemesis Prime, esto realmente es algo que no calza en la película ya que Optimus y Nemesis no son el mismo personaje. Ya que en cualquier serie de Transformers, Optimus y Nemesis pelean entre sí, no como en la película 5 de Transformers. Amigos y amigas, ustedes pueden mirar cualquier franquicia de la saga que nunca Optimus y Nemesis han sido el mismo, realmente esto es una estafa de parte del director. Michael Bay, no, parece que va a explotar, Kabum, y rayos, Doctor García con solo decir su nombre, hasta en el video, hace explosiones, en fin. Saben que esto hace perder mucho a la película ya que realmente no tiene que ser así. Les explicaré quién es realmente. Nemesis Prime es un clon maligno del líder de los Autobots, Optimus Prime, eso ya lo saben. Nemesis Prime, en el cómic de Transformers G1 Nemesis Prime se dio a conocer en los cómics de Transformers. Es el clon malvado de Optimus Prime. Nemesis Prime originalmente es un Decepticon, hizo su primera aparición en el universo de Transformers G1, Devastación. Esta encarnación de Nemesis Prime, les explico, él no es en realidad tanto un clon malvado de Optimus Prime, sino es la nueva identidad de Nova Prime. Cuando los Decepticons querían crear a un clon maligno de Optimus Prime para sus planes necesitaban un cuerpo de un Prime para darle vida, fueron a la cripta de los Primes robando el cuerpo de Nova Prime. Los Decepticons juntaron el cuerpo de Nova Prime y la chispa clonada de Optimus Prime, acumulándole a la chispa maldad, odio, rencor, ira, codicia y ambición, asimismo le dieron la vida a Nemesis Prime. Pues muy bien amigos, ya sabemos quién es realmente este personaje Nemesis Prime, sabemos que es un clon malvado del personaje Nova Prime, sí, pero el error de Transformers 5 no tiene que ver nada con que sea un clon malvado de Nova Prime, sino que sea el mismo Optimus Prime, que sea nombrado como Nemesis Prime ya que eso no es posible. Optimus Prime, Nemesis Prime, dos personajes totalmente diferentes, no son el mismo personaje en el mundo de Transformers. Este es uno de los peores errores de Transformers 5, es realmente impactante ya que son dos personajes diferentes en su totalidad, ninguno tiene su misma actitud ni nada, pero el Nemesis que vimos no tiene esa actitud del Nemesis que ya conocemos, como el de Transformers Prime, Transformers Armada, entre otras generaciones de Transformers de Nemesis Prime. Sinceramente no tiene que llamarse Nemesis Prime, debería ser un Optimus Prime poseído o algo así, porque no es Nemesis Prime. En conclusión, esto es uno de esos errores de esta película. ¿Qué opinan de este error? Me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, si este video llega a los 40 likes haré la parte 5 con mi voz. Antes de irme mandaré unos saludos a mi amigo Yandel. Para mi amigo Vicente, del canal Prainus Animación, también les digo que se pasen por su canal ya que hace buenos videos de Transformers y más de esta franquicia. Bueno, esto ha sido todo, hasta la próxima, transfórmense y avancen, adiós.